Oh. Ok, pues yo regreso aquí a tu programa de medicina naturista, a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Miren, nos habla el señor García. Señor García, muy buenos días. Ojalá esté pasando una mañana agradable y no se me vaya a poner triste porque, bueno, cuando a veces cuando el sol se oculta debido a las nubes, algunas personitas tienden a ponerse melancólicas. Y mire, yo tengo el jugo de arándano, pero no en forma de líquido, porque dentro del contexto de lo que es verdad y no es verdad, muchos de estos productos, por ejemplo, el jugo rojo de arándano, usted puede comprarlo incluso, le sale bien barato si se va a un Oxxo. En los Oxxos usted encuentra agua mineral de Peñafiel, pero con sabor a arándano. Y si nosotros vemos que es un producto aprobado por Sector Salud y la COFEPRIS para ser vendido y ser distribuido en todo nuestro país, pues es porque tiene las propiedades del arándano. Se lo dan en 10 pesos, 12 pesos, ¿no? Entonces, cualquier persona puede dedicarse a envasar en unas botellas agua, agregándole a lo mejor saborizante a arándano y tinte vegetal o pintura vegetal, y luego se los viene a ustedes a vender en forma de jugo rojo de arándano. Más, y se los venden caro, realmente se los venden caro. Eso hasta yo lo puedo hacer porque tengo los permisos de Sector Salud para hacerlo. Pero a mí no me gusta engañarlos a ustedes, ni tampoco timarlos, porque se les puede timar bien fácilmente diciéndote qué es esto, qué es lo otro. Yo con 33 años... dedicarme a la medicina naturista o a la medicina alternativa complementaria, al ser médico, cirujano y partero, al tener mis permisos de Sector Salud, porque yo cada producto que anuncio en radio saqué una documentación que se lleva 5 años para que te otorguen los permisos y las patentes en los registros y patentes para poder comercializar mis productos en todo lo que es México. Para mí sería muy fácil engañarte. Más sin embargo, te voy a explicar por qué no sirve y por qué cualquier persona puede hacer esto y engañarte. Todos los jugos vegetales y de frutas se echan a perder a los 5, 10 minutos, 15 minutos en que tú los haces en un extractor. Ahora, se echan a perder porque sufren un proceso de oxidación al estar en contacto con el aire, de tal manera que para que no se echen a perder deben de ponerles algún conservador, algún producto químico para que no se eche a perder, ya que te los venden y los que te venden no están en un refrigerador, los tienen a la intemperie, de tal manera que si acaso lleva arándano, a lo mejor le ponen un saborizante. En donde venden especies, allá ¿cómo le llaman acá en Puebla? Donde vende, no es la Capo, en la central de autobuses de Puebla, en la central donde venden especies, cominos, frutos, verduras, te venden por cajas la uva, y una caja te puede costar 100 pesos, pero trae 20 kilos. Ahí en esas zonas te venden el saborizante artificial a arándano, te venden el colorante a arándano, y ya nada más tú le agregas agua y algún conservador, como es el benzoato de sodio, para que no se eche a perder. Todo tú lo envasas y cualquier persona te lo puede estar vendiendo y lo puede hacer pasar como jugo de arándano y te está engañando. Lo mismo pasa con el jugo de clorofila líquida. La clorofila líquida viene presente en todas las hortalizas de hojas verdes, en la alfalfa, en la espinaca, en el perejil, en la lechuga, todo lo que sean hojas verdes. Ahora, es bien fácil igual ponerle pintura, tinte vegetal o polvo
de pintura vegetal verde para que le dé un color fuerte y un sabor que se compra ya donde se venden especies y cosas raras, ¿no? Para la alimentación les ponen suato de sodio y ya les sale más o menos en 15 pesos con todo el envase. Y a ti te lo venden en 250 pesos, pero nada más te están engañando. Ahora, yo lo único que yo ya les dije la verdad, esto es lo que yo haría si se me y si estuviera comercializando, si fuera una persona sin escrúpulos y que me dedicara a venderles ilusiones, pero esto no se vale, o sea, dentro de mi concepto de moral, porque además tengo un concepto religioso, soy católico, por convicción, no por nacimiento, por convicción, y además tengo una ética profesional como médico, no lo puedo hacer porque va en contra de mis principios morales y éticos, no puedo engañarlos. Para mí sería muy fácil hacerme chorro millonario, nada más con 33 años de estarme anunciando en radio, de ponerle mi nombre, mi etiqueta a algún producto, sería muy fácil hacerme rico, pero a mí no me interesa tanto la riqueza material, me interesa la riqueza emocional que puedo despertar en ustedes y sobre todo que ganarme su confianza y que sepan que soy símbolo de calidad y de confianza en la medicina naturista y medicina alternativa en México desde el año de 1984 y además que soy médico, cirujano y partero. Y no estoy para engañarlos, estoy para servirles de una manera profesional, ética y aprobada a mis principios morales, que es lo más importante. Miren, yo tengo el extracto de arándano, extracto seco de arándano, combinado con el extracto seco de pycnogenol. Pycnogenol es una marca registrada, esta está registrada en París. En París registraron esta marca, es pycnogenol. No genol, pero yo no le pongo la C, le pongo la K de kilo. De esa manera no estoy cometiendo, no estoy rompiendo las reglas en donde estaría alterando o hablando de una marca registrada y podría yo ser denunciado o bien amonestado o bien que me levanten una multa en donde se ven las cuestiones de las marcas registradas. Yo le pongo K y de esa manera no hay problema. Entonces es extracto seco de arándano, en donde está el principio activo del arándano y del pycnogenol. Ahí vienen los principios curativos, que son las antocianidinas, los bioflavonoides del arándano y también el principio activo pycnogenol, que se extrae de la semilla seca de la uva negra o bien del Pinus albus proveniente del Canadá y de algunas partes de la Unión Americana. Se puede hacer con las dos cosas, ¿no? Ahora, ¿yo cómo te lo doy? Te lo pueden anunciar en radio en forma de 250 mililitros si te tomas media vasito o una copita de 5 mililitros. Eso no es nada tomando en cuenta que a lo mejor nada más es colorante artificial y saborizante y agua y benzoato de sodio para que no se eche a perder. Ahora, yo te doy las capletas de 1 gramo. Vienen, son como unas cápsulas largas y te puedes tomar una dosis de 1 de la mañana y otra con la comida del mediodía. El costo es de 400 pesos. Tiene mi imagen corporativa, mi fotografía y es marca registrada en sector salud y cumplo con todas las normas. Se vende solamente en mis tiendas naturistas, marca Doctor Antonio Chávez y además de esto vienen 200. ¿Qué te alcanza según las dosis estandarizadas? Según las dosis estandarizadas por la Comunidad Económica Europea y la FDA, se toma una capleta con el desayuno y una capleta con la comida del mediodía, más que suficiente para ser un regenerador renal, porque ayuda a los enfermos que tienen insuficiencia renal crónica, infecciones renales repetitivas, que ayudan a los enfermos que no ven bien, ya sea por degeneración macular, por retinopatía diabética de tipo proliferativo, por cataratas, que estimula la circulación si tú tienes varices, insuficiencia venosa periférica, arteriosclerosis, flebitis, además de que es un poderoso antioxidante, eliminador de toxinas o de radicales libres, que son los que ocasionan el cáncer en nuestro organismo. Para esto sirve, te cuesta 400 pesos y te va a alcanzar
para 3 meses con 10 días. Nada más imagínese, señor, señor García, le va a alcanzar a usted para 3 meses con 10 días. Y yo ya le dije la verdad del jugo rojo de arándano. Esto quiero que lo sepan para que no los timen y no los engañen. Si quieren jugo rojo, pues cómprenselo ahí en el Oxxo. Yo así lo hago, o sea, cuando tengo sed y quiero algo que sepa arándano, me cuesta 10 pesos o 12 pesos. A veces te dan promociones de 2 por 16 pesos y es agua mineral que te quita el calor, que te quita la transpiración y te remineraliza el cuerpo. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Compra mi producto de arándano con pycnogenol y está de venta solo en mis tiendas naturistas, marca Doctor Antonio Chávez. Tengo una tienda naturista en Cholula, la dirección, calle 7 Norte, número 7, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Mi teléfono 247-1330, 247-1330, es el teléfono de mi consultorio médico naturista en Cholula. Mañana voy a consultar allá, por cierto. La consulta es gratis en Cholula mañana sábado. Tienen que anotarse con Eli. Y acá en Puebla, el día de hoy consulto para la señora que me habló por radio cuando venía en el taxi. Mañana o hoy viernes consulta hasta las 5:30 de la tarde. La dirección a Boulevard Norte, Boulevard Norte, Boulevard Norte entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, por ahí por donde está la Fayuca. Boulevard Norte entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro. Para mayor información, háblanos, Lada Nacional 0122 2248 88 93. Teléfono local 248 88 93. Y mi celular 044 22 23 550 600 y 044 22 25 47 22 89. Ojalá les haya gustado este tema del jugo rojo de arándano para que pues no se dejen engañar y no se dejen timar. Vámonos a una pausa y regresamos con más. ¿Sufres de vista borrosa? ¿No ves por las noches?